El material que va a necesitar es su laptop o la tablet, cable HDMI o cable VGA, según el que necesite su dispositivo. Además de un auxiliar para el sonido, el control para poder prender el proyector, o también, si no se cuenta con él, se puede encender manualmente. Y por último, el cable para el internet. El cable del internet cuenta con dos vías. Una que va a ir hacia la toma del internet que se encuentra aquí, y la otra irá hacia su computadora, la cual irá. Hasta que se escuche el clic, estará conectado. Lo mismo pasará con la otra parte. Posteriormente, encenderemos el interruptor de audio y de video. Una vez que encienda la luz azul, significará que el cañón ya estará prendido. De esta forma, y la siguiente irá hacia esta toma. En caso de que usted y su equipo necesite VGA, una toma irá hacia su computadora.